Andreu Buenafuente y Berto Romero presentan Nadie Sabe Nada. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, thank you very much. Yes, hola, all right. ¿Cómo estás? Mira, all right, gracias está a querido público. Está muy bien, bienvenidos, bienvenidas, que piensen en el público internacional. Yes, siempre, always, porque este programa, always on my mind. Sí, always on your mind, porque este programa es worldwide. ¿Sabes que es worldwide? Worldwide, sí. Vale, pues como es worldwide, hoy tengo un regalo, para ya voy a empezar a saco con esto. Wow. Nos lo ha traído un oyente del programa. Sí. Un muy buen oyente. Oyente, espectador, ahora son todo. ¿Qué se llama Miquel? Miquel. Michael. Me ha traído una comprado en Nueva York. ¿Qué me dices? Una bandera que pone Nobody knows nothing. Or anything. 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 Nadie sabe nada. Anything. Hombre. 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 Esto me gusta mucho, tío. Muchísimas gracias. Pues ya estamos empezando a manejar. Una caja también que la puedes usar pues para guardar fotos. Vale, ya sabes que a los niños les gustan más las cajas que los regalos que hay dentro. Sí, son como los gatos. Bueno, oye, qué bien, muchísimas gracias, ¿eh? Sí, muchas gracias. Me gustaría explicarte un par de cosas que han ocurrido hoy. Yo también tengo algunas más. Bueno, pues tengo dos anécdotas calentitas de esta mañana. ¡Hombre! ¿Vale? ¿Hot bivectotas? Hot bivectotas. ¡Guau! ¡Wow! ¡Venga! ¿Quieres que te haga el efecto de fuego? De... Sí, ya lo estás haciendo, de hecho. Venga, va, ya. Tira, tira. Vale. Tírala, tira, bueno, tíramela somos... a la plancha, tíramela. ¿Primera? Vale. Que son dos anécdotas que me hacen pensar que soy mala persona, una, y la otra que soy sonámbulo, que he vuelto a ser sonámbulo otra vez. Bueno, y las dos cosas juntas. De pequeñico fui sonámbulo. Son muy peligrosas, ¿eh? Sí, sí, sí. Sonámbulo, mala persona, cuidado, hombre, ¿eh? Imagínate. Hostia. Cuando estás durmiendo te pillas desprevenido, el cabrón, ¿no? No, me ha ocurrido que venía por la calle, por la diagonal, y entonces un señor ha salido de su puesto de trabajo, claro, que era una tienda, y me ha venido a dar la mano y me ha dicho: quería saludarte. Soy oyente del Nadie. Sí. Yo, vale, gracias. Bien. Y continúa, dice: ahora no me saques en el programa, ¿eh? No hables de mí en el programa. No digas, me he encontrado un gilipollas en la diagonal. Me ha dicho él. Bueno, tenía también un autoconocimiento muy profundo de él mismo, ¿no? Y yo le he contestado, tranquilo, no lo diré. Asumiendo que eran gilipollas. Claro, sin, claro. No le he dicho, no, hombre, no parece gilipollas. No tenía ningún síntoma aparente de ser gilipollas, ¿eh? Ya. El típico gilipollas que no lo ves venir, ¿no? Entonces, no solo no le he dicho que no parecía gilipollas, sino que además lo estoy contando por la radio. Muy o sea, bien. Estoy haciendo dos cosas de mala persona. Muy bien. Esa es la primera anécdota. La segunda, creo que soy sonámbulo, porque cuando me he despertado y miro al móvil y me ha dado por curiosidad mirar la app esta que tiene el iPhone de ver cuántos pasos has dado. Sí. Y el día... el día por comenzar, 23 pasos. Digo, hostia, digo, pues si no. 23. Si acaban de desprecintar el día. Ya. ¿Cómo he dado yo 23 pasos? Sí, a lo mejor has andado en la cama, has hecho un movimiento en la cama. Pero si el móvil estaba. Y entonces yo he pensado, esto es que a lo mejor me he levantado a orinar, he cogido el móvil y he ido al baño, que yo no me acuerdo. Claro. Entonces he contado los pasos hasta el baño, en posición de orinar. Y volver. 19. O sea, de la cama a orinar, 19. Ya. Coño, ¿no me da para volver? No, claro, no. 19 y 19, ¿cuántos son? 20, 38, 30. ¿No? 36. Sí. 39. Bueno, más de 30. 38. Más de 30. Joder, cómo vamos de matemáticas, ¿eh, colega? Es que no sé, yo así de sopetón me pongo muy nervioso. ¿Cómo vamos de cálculo rápido, eh? Pues me da 19, pero no 19 más. Igual digo, has vuelto levitando. No, digo, lo que ha ocurrido, lo que tiene que haber ocurrido es que yo he dado, pues, la mitad de 23, ¿qué son? Joder, claro. ¿12? Sí, 11, 11 y pico. 11 y medio. Sí, 11 y medio. Yo creo que he cogido el móvil, he dado 11 pasos y medio, que es a mitad del pasillo. Sí. Me he quedado ahí, vete a saber cuánto tiempo, sonámbulo. Claro. Y he vuelto a la cama. Oy. ¿Vale? Ya. No, por eso estoy hoy, que no estoy descansado. Si claro. Igual me he tirado 3 horas de pie en el pasillo. Claro. Y quieto, ¿eh? Porque no marca más pasos. Pero no lo sabes, ¿no? No. Como haciendo guardia, ¿no? Allí. Para nada. Para la casa nada. En calma, todo bien. Sí. Pero estoy en el mitad del pasillo. Sí. Madre mía, como para levantarte y verte allí implantado. Hostia, joder, me muero, verdad, ¿eh? Qué miedo. Bueno, relájate, estamos entre amigos, todo va a ir bien. Ay, ayer casi me peleó con un niño pequeño. Vaya, hombre. Sí, vaya día lleva. Ayer casi me peleó con un niño pequeño. Sí. Me encuentro un niño pequeño
y me dice, ¿qué gafas más grandes? Iba con su padre. Y yo le digo, sí, son muy bonitas. Y le hago la broma. Digo, voy a hacer una broma, niño pequeño. Digo, mira, es que mira qué nariz más grande tengo. Me quito las gafas. Sí. Y dice el niño, como la de Michael Jackson. Y digo yo, no. No, no. No, digo, todo lo contrario. Lo contrario. Si él tenía la tenía afilada para arriba. Claro. Ya me empecé a discutir con el niño. Claro. Digo, no, todo lo contrario. Dice, no, es como Michael Jackson. Dice el padre, es que está obsesionado con Michael Jackson. Digo, pues la nariz totalmente contraria. Claro. Y el niño ya se ve que se enfadó y dice, ¡qué feo! ¡Eres muy feo! Ya, ya. ¿A eso te dijo? Sí, y yo me reí porque, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a pelear con él? No, si le gano. No, no. Tenías que decir, claro. Yo no me peleo con gente que le gano. Le tenías que decir, la nariz no, pero la piel sí que la tengo muy parecida a la de Michael Jackson. Bueno, hombre, él está muerto. Ya, hombre, no. Yo la tengo mejor que un cadáver. Hombre, cuando vivía, cuando vivía. Que la tengo muy seca. No. Cuando vivías, hombre. Ay, no sé. De verdad. Igual es que se me ve la piel muy escamosa o algo. No, pero como de muerto. Ese tono blanquecino que tú tienes es un poco el que ya tenía. Tono blanquecino es mi raza, es que tú eres de otra raza. Ya lo sé. Siempre me dice, estás muy blanco. Digo, no, es que tú eres prácticamente de color. Ya. Oye, de color, vamos a seguir hablando de ti. Vamos a seguir hablando de ti en una nueva sección que va a empezar ahora. Guau, qué guay. ¿Me dedicas el programa? No, solo una parte. Y que estoy pensando cómo llamarlo, pero ya me vendrá. Tengo una cosa que he traído que es para el programa, pero me la deja en la mochila. No, ¿puedes ir hablando mientras? No, puede ser porque tienes que escuchar todo lo que te tengo que decir. Con los cascos. La voy a buscar y con los cascos yo te voy escuchando. Bueno, pues vale. Y con el micro puedo. Pero es muy absurdo que yo tenga una conversación con nadie. Sí, el programa es muy lógico. Bueno, pues vale. Espera pues, un momento, ¿tú sigue hablando? Sí, como si estuvieras aquí. Pues sí. Mira, Berto. Dime. Te comento. Dime. Yo ya meto contenido, ¿vale? Ajá, sí. Vale, muy bien. Muy sí. bien. Qué guapo estás hoy, ¿eh? ¿Qué pasa? Me gusta cuando estás así, porque estás como ausente. No, estamos haciendo... Bueno, lo cuento a vosotros, que esto es... Estamos en una nueva etapa del programa, sí, ¿vale? Sí, estamos, sí. Y por lo tanto, la nueva etapa pues trae cosas añadidas. Adheridas. Sí. No, espérate. ¿Qué? El reloj que está estropeado de mi casa. Ah. El reloj que no para. Mira, tengo un reloj que no para. Sí, ya lo has contado, entonces, sí. Mi mujer le tiene mucho cariño porque era de mi suegro, sí. Que para dejarse pobre. Sí. Y entonces lo tenemos en casa, pero va por radio y se ha descontrolado. Y llevo 2 semanas así. Ya. Y me ha dejado tenerlo aquí hasta que se arregle. En cuanto se arregle, lo tengo que llevar a casa. ¿Y qué me dijiste tú el otro día? Que esto ya le pasaba a tu suegro, ¿no? A sí, se ve que era tradición que de vez en cuando el reloj perdía... Se ve que pierde pie. Sí. Pierde la señal. Porque está conectado como vía satélite. Sí, va con radio. Vale. No sé cómo va. Ya. Pero se ve que a veces se volvía loco y decía, no, ya volverá. Y Joaquín decía, ya volverá. Sí, y a las 3-4 horas volvía. Vale. Pues 2 semanas lleva. Bueno. ¿Te parece yo creo que lo extraña. ¿Te parece un homenaje a Joaquín, que yo también lo conocí, era un tipo maravilloso? Sí. Le hagamos caso, in memoriam, digamos, ya volverá. Perfecto. No Joaquín, ¿eh? Perdona. Hombre, ojalá volviera. No. El reloj, ¿vale? Vale, estupendo. ¿Sí? Pues venga, ya volverá, vale. Volvemos a lo anterior. En esta nueva etapa, en la que estaremos pues una nueva sede, estamos en Barcelona, seguimos en Barcelona, pero como veis, un club muy bonito. ¿Os gusta el club que nos hemos montado? Sí. Parece una tienda de ropa, ¿no? Bueno. Sí, sobre todo viendo tus camisas, que has tomado una deriva últimamente. Que no... Pues no has visto nada. Y, por lo tanto, pues también estamos en HBO y estamos pues, con cosas que sugieren esta nueva etapa. Por ejemplo, viene gente a hacernos fotos para, a lo mejor, usarlas en nuevas campañas de promoción o de comunicación. Sí. En fin, no sé. Ya sabes que los que damos la cara nos van haciendo fotos regularmente y de esta manera, cuando tú te mueras, podrán reconstruir casi tu día a día, ¿vale? Sí, sí, sí. Yo puedo hacerlo ya. Y he tenido acceso... Un paseo por la decrepitud. Exacto. He tenido acceso, creo que tú también a lo mejor, a unas fotos que no se han publicado, no sé si se llegarán a publicar, no. Que nos hicieron hace unos días aquí. Creo que sé por dónde vas. ¿Sí? Y creo que no me está gustando. Bueno, hombre, no te precipites. Tú estás hablando de unas fotos que descartamos por una causa que supuestamente nos iban a ver por esa causa. Descartamos y no descartamos, porque la voy a poner ahora mismo. Descartamos, sí. Si es la que yo digo, la descartamos. Sí, pero la ponemos en calidad de descartada, ¿no? La describes tú, yo no pienso describir esa foto. No solo la voy a poner, sino que... Voy a traer la pantalla más para acá. Parece muy feo esto que va a hacer. ¿Ves? Espérate, ¿eh? ¿Vale? Que igual no se ve bien. Sí que se ve bien. Es una foto promocional en la que... Vale. Es que me parece muy mal gusto que enseñes esto. Vale.
es una foto en la cual yo me gustaría que repararais vosotros. En mí no hace falta, que parece que me acabo de tirar un pedo. Bueno, tiene una expresión así como de oler mierda. Sí, como si hubieran untado con mierda el labio superior, entonces la huele y no sabe dónde está. Pero en el caso de Berto sí que es remarcable dos cosas. El aumento... Es un polo. El aumento importante de las mamas, ¿sí? Bueno, tienes... Y esto se comentó en el equipo. Berto, no tengo secretos para ti. El equipo dijo, Berto tiene teticas. Bueno, me voy a tener que enfadar y no quiero. Tiene teticas y tiene también una protuberancia aquí. Esa foto, ese polo me hace teticas, ya, ¿vale? Bueno, pero es que es un tejido muy traicionero y un miembro del equipo, David Martos, que es... ¿Qué cargo tiene del programa? ¿Qué es? ¿Qué es él? Pues el follonero del programa. Uno de los elfos que convierte nuestros sueños en realidad. Está en el staff, es nuestro coordinador, subdirector. Es un adielfo. Sí. Dijo, ese polo le habría hecho teticas hasta a Gandhi. Y es verdad, porque es un tejido muy traicionero. Bueno. Muy traicionero. Y esta foto no la quería enseñar por eso. Bueno, pues joder, no sabía que te molestaba tanto, sino no lo hubiera traído. Bueno, lo hubiera traído igual, sí. ¿Tenéis...? A mí no me importa, ¿eh? ¿Tenéis el polo? Exacto. Le hemos hecho unos dibujos al equipo. Acaban de dibujar unas gafas y una sonrisa en lo que son mis teticas y mi barriga. ¿Tenéis el polo? Me lo puedo poner aquí. Yo no tengo secretos con mi público. ¿Lo tenéis? ¿Lo podemos buscar? ¿Sí? ¿Vale? Vale, pues venga. Vale. Mientras, me lo voy a poner. No te vayas más. Porque ahora viene algo que creo que es interesante para ti y que tú no conoces. Que es un espacio de divulgación más o menos científica, de salud, que a ti te interesa. Vamos con ella. Espacio de divulgación de salud... Más o menos científica. Más o menos científica, que a mí me interesa. Exacto. En Nadie Sabe Nada. Tú tienes un problema con los estrógenos. ¿Qué dices? Tú tienes, yo como amigo, tengo que estar aquí. ¿Qué problema tengo yo con los estrógenos? Con los estrógenos. ¿Qué dices? Pues lo que oyes. Muchas gracias, Vero. Lo que pasa es que pues nadie te lo ha dicho. ¿Y quién te lo dice? Tu amigo. ¿Pero qué estrógenos ni qué mierda? Tu amigo. Vamos a ver. Mira la camiseta que llevo hoy. Sí. Esto no hace teticas. No hace teticas. Y soy el mismo. Ya. No hace teticas. Es este tejido. Y me lo pongo. No tengo. Vale, pues póntelo. Póntelo si quieres, ¿sí? ¿Quieres que te aguante? Me escondo para ponérmelo. No, ¿dónde te vas a...? Ahora se esconde. Bueno, venga, va. Pues va, se va como un probador detrás de la pantalla. ¿Cómo le queda? ¿Quiere otra talla? Está como... Mira, decíamos antes que este club parece una tienda de ropa. Efectivamente, sale Berto. ¿Qué hace teticas? Mira, me hace teticas. Un poquito. Me hace teticas. Bueno, siéntate. Oye, por cierto, ¿tienes algo tú o quieres que siga yo? Ya no. Se te ha cortado el rollo, ¿no? No, pero está muy bien, ¿eh? Para la edad que tienes, te conservas bien. Escúchame, seguramente te acordarás, y también algún seguidor, de ese día en que te dije que, en el programa, que había estado en un restaurante japonés en Barcelona. Sí, me acuerdo. Vale, donde... que es muy difícil trabajar con Berto. Ahora se pone de rodillas, se desnuda, bueno, de cintura para arriba y se cambia la camiseta, claro, es que así... Bueno, perfecto, muy bien. Bien, bien todo, muy bien. ¿Sabes que te dije que había estado en un restaurante muy bueno en el que tú también habías ido? Sí. Una vez, y en el que me sirvieron un plato donde yo por primera vez tuve la sensación de poder decir la pregunta con fundamento de causa, que era un plato en el que yo no sabía si lo que había era jalja... ¡Ojopa! Exacto. Y sí, se lo dije al camarero. ¡Ajá, qué gracia, qué gracia! Sí. Bueno, restaurante en el cual tú también tienes una relación. Es que eres tontísimo. Vale, no, que ya sé lo que vas a hacer y eres tontísimo. Bueno, y la movida es que aquel día tú te llamó el jefe de sala a ti. Sí. Oye, está aquí Andreu y tal. Y me dijo, ¿quieres que le invite al postre en tu nombre? Y yo le dije, no. No, porque yo no tengo nada que ver. Vaya tío rancio. No, es que no... Vaya tío ya rancio. Te lo conté, digo. Sí. Si quieres, invítale tú, pero que yo desde casa, ¿qué estoy haciendo ahora? Bueno, ¿sabes qué pasó? Que no me invitó nadie. que yo pagué todo como hay que hacer las cosas. Bueno, pues el otro día estuve otra vez. Sí. Y ya, te grabé este vídeo. Te grabaré este vídeo, sí, ya lo sé. Vamos a verlo, adelante. Bueno. Venga. Mira, Berto, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, estoy en el restaurante japonés que inspiró el episodio de salsa o sopa, ¿vale? Esto es una sopa de... Es que no entiendo yo cuando lo cuentan, no presto atención. Cebollinos... ¿qué era? ¿Cebollinos, soja? ¿Qué era?
Y huevo a baja temperatura. Esto es lo que en su momento, una vez mezclado, yo, que lo probé y tú no lo habías probado, yo hice la gran pregunta de nuestro tiempo, ¿no? Culinaria. ¿Salsa o sopa? Porque tiene la textura de una salsa, pero uh-huh. también la potencia de una sopa, ¿no? Y luego, si tiene que untar estas setas, que me ha dicho el camarero que pertenecen a una fundación. Más setas. Debe ser la fundación del Para la Ley y el Orden Coche Fantástico. Vale. Pero esto no es lo importante. ¿Es salsa o sopa? Vale. ¿Eh? ¿Por qué me lo explicas a mí como si...? No te había visto. Es que os lo juro que se puso... No, en serio, parece una broma. Es que se puso a grabar el vídeo conmigo delante como si no estuviera yo delante. Yo no daba crédito. Tampoco bueno, no habíamos bebido tanto. Yo qué sé. No, porque llevábamos ya mucho rato... Dice, grábame. Y se pone a explicarlo como si no estuviera yo allí. Ya, claro. Ya, yo qué sé, tío, como tampoco salimos tanto a cenar, a ver si la gente se creerá que... Ese día además quedamos a cenar y en la puerta del restaurante yo llegué un poco antes y me pongo a esperarle sentado en la puerta, en un banco. Y de repente aparece que él está hablando por teléfono y se queda como a 5 metros hablando por teléfono, dando vueltas, y yo sentado y la gente pasaba y decía, ¿pero qué hacen? Si son ellos dos, si se conocen. Parecía una película de espías. Ya, una cosa rarísima. Oye, y el detallazo que tuvo luego el camarero, hay que decirlo, finalmente ese día nos invitaron. Sí, un aplauso para el restaurante, por favor. A mí me da un poco de vergüenza esto porque es como que lo pedimos que os inviten. Yo no, a mí me da vergüenza. No, lo pedimos. Pedimos la cuenta, ¿te acuerdas? Dijo, esta vez no. Bien, ¿y qué trajo? Bueno, trajo... Dice, ¿queréis algo de postre? Digo, no sé qué tienes. Dice, no, lo traigo yo. Os voy a traer un mochi. ¿Vale? Mochi. Y se presenta con un mochi. Pero atención. Mira, le hicimos una foto al mochi. Sí, vamos a ver el mochi. Al mochi más grande de todos los tiempos. Míralo. Mira un qué mochi. Como, bueno, como dos cabezas de Andreu. No, o más, acojonante. Sí, evidentemente no nos lo acabamos. No. Pero que nos hizo pensar otra vez en una realidad, que es lo gracioso que es algo sobredimensionado. Sí, sí. Tu cabeza, por ejemplo. Sí, sí, gracias. Así que vamos a acabar el programa de hoy narrando y viendo el mochi más grande de todos los tiempos. ¡Adelante! ¡Vamos con el mochi! ¡Mira! ¡Wow! Gracias, compañero. ¡Madre mía! Mira. Hostia, no lo puedo abrir. Hostia, no sé. No, porque tiene... Ah, tiene un juego, tiene un juego. Tiene juego. Ahí está. ¡Bum! Míralo. ¡Bum, mama! Mira, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? A mí me gustaría hacer una cosa, que es... Untar tu cara, explotarla con tal. ¿Sabéis que el mochi tiene un interior que es blandito y luego tiene como un recubrimiento que es un poquito más sólido, como una cosa un poco gelatinosa? Sí. He pensado... Si me dejarías pelar el mochi. Porque además suena guarro. Hombre, claro. ¿Sabes? Sí. Tú vete por ahí a pelar el mochi. Sí. ¿Quieres la ayuda de un gran profesional de la cocina? Yo creo que está... Hombre, por supuesto. Lo está llamando. Venga. Gracias a todos. Bueno. ¿Qué vas a hacer? Yo creo que lo suyo sería hacer una incisión así. Sí. Como en... Esto casi quirúrgico. Sí. Como es casi quirúrgico, ¿eh? Sí, como de medio diámetro, ¿no? ¿Quieres que te lo haga yo? Sí, hombre, por favor. Me gustaría de aquí a aquí y entonces yo agarraré y pelaré el mochi. A ver si se puede. No hace falta afilar el cuchillo. Estoy afilando el cuchillo. ¡Ay, madre mía! ¡Uy, ha caído el pene de ballena! Venga. ¿Le aguanto el micrófono? Es que me da lo que hay que hacer es movimientos decididos, que parezca no. Que controla. Si puedes no hacer el navajero delante mío, es que me da... Le voy a practicar... No. Le voy a practicar una incisión, ¿eh? Alrededor. Eso es. Por debajo del Ecuador. Sí. Si esto fuera un planeta, medio planeta, ¿vale o no? Voy al Ecuador. Pues parece un poco... No. ¿Plutón? Plutón verbenero. O... Atención. No es fácil, ¿eh? ¿Quieres que lo haga yo? No. Porque a lo mejor usted es más bueno. No. Pensando los platos, pero tiene un equipo. No. Tú el equipo tú lo has aprendido todo. Pero no lo pele todo, solo de un lado. Yo lo que quiero hacer es como quitarle... Deja trabajar a los profesionales, ¿eh? Voy yo a tu caja a decir lo que tienes que hacer. Usted no se acerque a casa que no le abro. Hostia, también te digo... Pero que no lo corte tanto. Vale. Ya está. Ven. Vale, ahora ya lo puedes pelar. Vale, aguánteme el micro. Venga. Atención, Berto va a pelar el mochi.
con sus teticas para adentro. No hay teticas, ¿verdad? Era la camiseta. Está practicando. Está levantando como el que levanta una calva. ¡Oh! ¡Oh! ¡Es verdad! Se viene todo, se viene casi todo. El moche se está pilando. ¡Oy, oy, 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 oy! Fíjate, fíjate. Amigos, he pelado el moche. ¡Sí, señor! ¡Oh! Ha metido su cara. Las gafas han quedado aplastadas en el moche. En el mochi. He hecho un molde de mi cara en mochi. ¡Hostia, qué bueno! A ver. Efectivamente. Y ahora te las puedes poner. Y esta es la imagen que queríamos daros. Sí, señor. Gracias a todos. Volvemos en el próximo programa. Chao. Adiós, Alberto. Gracias. ¡Felicidades! Estoy aquí. Estoy aquí.